Perdón, ¿cómo me dijo que se llama? Soy Ingrid Kelsen, vengo de Sahara. Ah, Ingrid Kelsen. Yo soy la esposa de Miguel Arias Maldonado. Ah, ¿él está? No, no, no. Casualmente hoy está fuera de la ciudad todo el día. Bueno, bien, va a ser mejor que venga en otro momento. No, pero dígame al menos para qué lo busca a mi marido o dónde podemos ubicarla, así cuando él llega yo se lo transmito. Son cuestiones puramente técnicas. Es algo acerca de un software que instaló. Creo que va a ser mejor que lo hable directamente con él. Gracias, ¿eh? Insisto, él está fuera de la ciudad y no sé cuándo va a volver. Además, yo soy analista de sistemas, bueno, soy la socia de mi marido en la empresa, de manera que tal vez yo misma pueda ayudarla. Bueno, como usted diga. Pase. ¿Qué le puedo servir? Un café amargo, gracias. Discúlpeme. Supongo que si la doctora Recalde no está en su casa ni en su estudio, debe estar haciendo trámites en la calle. A esta hora. Yo conozco muy bien a la doctora Recalde y sé muy bien de sus horarios, sus ocupaciones. Bueno, en realidad sabía, porque ahora, desde que reapareció Arias Maldonado, solo piensa en él, siempre está con él. Cuando no la encontré por ninguna parte, pensé venir aquí, pero está claro que deben estar en algún otro lugar. No. Ellos deben estar en distintos lugares cumpliendo distintas funciones y obligaciones. ¿Usted cree? Va, disculpe la molestia. Buenas noches. La información que me dio el jefe de computación pareciera que es algún nuevo virus que penetró en el sistema. Habría que llamar a Arias Maldonado y pedirle que revise todos los programas que nos instaló. No sé bien por qué, pero yo tengo toda la impresión de que esto viene de otro lado. Que hay alguna intención. Sí, existe otra posibilidad, y es que alguien esté practicando algún tipo de espionaje. Es lo que digo, pero ¿quién? Por los datos que se borraron, pareciera que es alguien interesado en nuestra información económica. Podría ser alguna empresa petrolera, una gran empresa petrolera o algún país vecino. Como el Emirato de Aimán. No sé, padre. Son todas suposiciones. Pero es que no me puedo quedar con los brazos cruzados, hijo. Porque si bloqueo la información, el que nos descubrió se va a dar cuenta. Así es. ¿Y entonces? ¿Qué hago? ¿Vuelco datos falsos? Sí. Podemos poner lo que tú quieras. Y vamos a tener un fantástico sistema lleno de datos inútiles. No, no. Puedes usar otro nuevo y volcar la información que necesites. De acuerdo. Eso es lo que vamos a hacer. Thank you.
Tía, soy Joana. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? No, no me pasa nada. Estoy bien. ¿Llamó alguien para mí? Sí, Marcelo. Y esta otra chica del reportaje, Débora... Bueno, no sé cómo. Ah, ¿y Gabriel no llamó? No, no. Y yo estuve acá todo el tiempo. ¿Querés que le diga que te llame si él habla? ¿Dónde estás, en casa de él? Sí. Si llama, avísame. Porque estoy acá en la casa de él y le quiero dar una sorpresa. Bueno, como quieras. Anita, ¿estás segura que está todo bien? Sí, estoy bien. Chao. No, gracias. 5 minutos, te preparo un café. ¿Querés un trago? No, te agradezco, pero tengo que ir a casa. ¿Te están esperando? Sí. Bueno, está bien. Vete. ¿Querés que te vas a buscar mañana para ir al juzgado? ¿Cómo no? Te espero. Ok, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Así que usted viene de Sahar. Ay, qué lindo país, ¿no? Mi marido me contó maravillas de ese viaje. De lo exótico del lugar, de la cordialidad de la gente. De lo que no me habló fue de usted. Bueno, es que apenas lo traté cuando estuvo en Sahar. No veo nada raro que no le haya hablado de mí. Ay, es que viendo lo bonita y joven que es usted, no me extraña nada que no me haya hablado. Mi trato con el señor Arias Maldonado se limitó a cuestiones de orden técnico. No sé qué está sugiriendo, señora. Vamos, que no soy tonta, no tiene necesidad de mentirme. Conozco muy bien a mi marido. No me va a decir que usted viajó miles de kilómetros para venir a consultar con mi marido un sistema. ¿A qué vino realmente? Bueno, debo confesarle algo. A mí él tampoco me habló de usted. Y cuando yo vine aquí, bueno, la verdad es que yo no sabía que existía una... señora de Arias Maldonado. Ahí está. Ahí llegamos al punto. ¿Le puedo pedir otro café? Sí, cómo no. Enseguida se lo traigo. Así que ustedes ya se conocían de antes. Nosotros, bueno, sí. Yo estuve el año pasado para un congreso acá en Buenos Aires y, bueno, ahí nos hicimos amigos. Usted me entiende, ¿no? Sí, claro. Qué raro, ¿no? Mi marido dice que hace tantos años que no va a congresos. Bueno, se me hizo muy tarde. Ha sido usted muy amable, no le molesto más. Ah, bueno, pero ¿qué hacemos con el problema que tuvo con el sistema? Ya lo arreglaremos, no se preocupe, señora, no es tan grave. ¿Y va a volver a ver a mi marido? No, de ninguna manera. Ahora que sé quién es, no voy a prestarme más a sus juegos. Me vuelvo esta misma noche a Sahar. ¿Le comento que usted estuvo por aquí? No, preferiría que no. Bueno, no quisiera que él sepa que yo vine a buscarlo. ¿Puedo contar con usted? Sí, por supuesto. No se va a enterar. Muchas gracias. Ha sido verdaderamente muy gentil y... discúlpeme si le hice pasar un mal momento. No se preocupe. Estaba preparada. Bueno, adiós. Adiós. Me las vas a pagar.
¡Epa! ¿Cómo que estás usted, Ingrid Gera? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no llamaste para avisarme que ibas a tardar? ¿Qué hora es? Las 11. Bueno, fuimos a ver al comisario Yáñez y... Bueno, mi papá me había prestado el auto, pinché una goma, no había rueda de auxilio. Bueno, tuvimos como 2 horas para solucionar el problema. Te quise llamar por teléfono, no tenía señal en ese momento. Después, cuando te quise llamar, ya no tenía batería y... y acá estoy. ¿Alguna otra preguntita? Fuimos. ¿Con quién fuiste? Con Sofía. Ah, con Sofía. ¿Y por qué fuiste con ella? Quiero decir, ¿qué pasó que tuviste que ir con ella? Es muy largo de contar y la verdad que no es muy grato. Pero antes quisiera... Bueno, está bien, entonces voy a sacar el pollo del horno. Bueno, es que tengo un pollito en el horno, a no ser que te guste comerlo frío. La comida puede esperar. Antes quisiera que me digas qué te pasa. Nada, estaba preocupada porque tardabas. Ahora que viniste, ya está. Mi amor. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ahora que vine deberías estar aliviada y no es así. ¿Qué pasa? Es que no nos vimos en todo el día y entonces yo quería recibirte bien. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cuando se te rompió el auto estabas con Sofía o ella ya se había ido? Fuimos y volvimos juntos. ¿Qué te pasa? ¿Te estás dando vueltas en la cabeza lo que te contó Marcelo la otra noche? No. ¿No? No, pasa que no soy un insensible. Que están pasando muchas cosas y yo te creo lo que me decís. Pero hay mucha gente que intenta decirme algo, señalarme algo, y yo no puedo seguir haciéndome la desentendida. Para mucha gente, que cuando decís mucha gente, ¿a quién te referís? Simplemente hoy estuvo aquí el marido de Sofía. ¿El marido de Sofía? Uh-huh. ¿Y qué vino a hacer acá? A buscarla. Se supone que él sabe dónde y con quién puede encontrarla. En un pajar, pero supongo que es mucho más fácil que esto, Ingrid. Ah, mira, conseguí revisar los archivos de inmigración de los últimos 30 años. Hice una lista de los posibles sospechosos. Ahora hay que cotejar caso por caso. He recorrido también todas las mezquitas de la ciudad. Lo que quedaría ahora es... ¿Qué es esto? Se parece a Rashid. ¿De dónde sacaste esta foto? De la casa de Miguel Arias Maldonado. Por eso te hice venir. ¿Arias Maldonado? ¿No es el que instaló en Sahara hace poco un sistema de computación? Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver él con Rashid? Me parece que bastante. ¿No es cierto? Sé algunas cosas de Sofía. De cuando la conocía años atrás. Ahora sí, otras cosas que... Bueno, que me comentó en estos días. Yo te puedo dar una idea de lo que le está pasando con el marido. Pero no es lo que me importa a mí. O mejor dicho, no es lo que nos tiene que importar. ¿Vos tenés dudas? ¿Tenés dudas de lo que yo siento por vos? Entonces, ¿por qué te pones así? Porque yo no soy celosa y parece que todo el mundo intenta que lo sea. Todo el mundo. A ver, ¿quién es? ¿Todo el mundo quién es? Bueno, primero Laura, porque trató de insinuarme que eras una especie de Don Juan. Ay, mi amor, Laura es una mujer inestable. Es
una mujer celosa de cualquiera que distraiga la atención de ella. Una mujer que siempre quiso ser el centro. ¿Quién más? Marcelo. Cuando los vio abrazados aquí abajo, con Sofía. Pero Marcelo es un hombre celoso de que vos puedas querer a otro que no sea él. ¿Quién más? El señor Oviedo, que intenta decirme que sos el causante de su separación. También él. El señor Oviedo, como decís vos, es otro hombre celoso de su mujer. Un hombre que creyó que su esposa era de su propiedad exclusiva toda la vida. ¿Alguien más? No. ¿Te das cuenta, mi amor, que no sos vos la celosa? Que son los otros. Los otros que te hacen... O mejor dicho, que te quieren poner en ese lugar. ¿Vos querés estar en ese lugar? ¿Vos querés ser una mujer celosa que duda, que sospecha, que desconfía, que sufre? No. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? ¿No tengo que escucharlos cuando me hablan? ¿Los tengo que ignorar? A ver, ¿qué es más importante para vos? Decime, a ver, ¿qué es más importante para vos? ¿Lo que dicen los demás que sos? ¿O lo que realmente sentís que sos vos? ¿A qué le haces caso vos? ¿A lo que te entra por acá? ¿O a lo que te viene de acá? A lo que me viene de acá. ¿Y qué te viene de acá? Te quiero mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más te dice de mí? ¿Que me querés? ¿Cuánto? Mucho. ¿Ves? ¿Ves que lo que viene de acá no se equivoca? Lo que viene de acá nunca se equivoca. Pero estás equivocado, estás totalmente equivocado. No sé cómo se te ocurre meterte en la casa de una persona buscándome como si yo fuera un objeto de tu pertenencia que se te perdió. Y mucho menos cuando esa persona es alguien para el cual yo trabajo. Porque te guste o no te guste, Gabriel Arias Maldonado es mi cliente. Ah, ¿es tu cliente? Ah, muy bien, yo no me paseo a la noche en auto con mis clientes. Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido irte a buscar a la casa de un cliente tuyo si llegabas tarde a cenar. ¿Pero cómo se te ocurre hacer una cosa así? ¿No te morí de vergüenza? ¿Te miraste la cara en el espejo después de hacerlo? ¿Y vos estás midiendo las consecuencias de este escándalo? ¿Vos lo estás haciendo? ¿O vos no sabes cómo es este medio? Vos sos la doctora Recalde, sos la esposa del profesor Oviedo. Y abandonás a tu marido para meterte con un patrocinado, por favor. Estás sepultando tu carrera y salpicando la mía. Claro, porque eso es lo único que te importa, ¿no es cierto? Que el profesor Oviedo impida de todas maneras que sea humillada y mancillada su reputación. Lo hubieras pensado antes, Ramiro. Hace mucho tiempo que te vengo pidiendo un mayor espacio en tu profesión y en tu vida. Y yo no te lo niego, Sofía, no te lo niego, pedilo. Volvé. Volvé, te ofrezco participación en todos mis casos. Te ofrezco el 40% de mi estudio, pedímelo, te lo doy. ¿El 50? ¿El 50? Muy bien, el 50, sí. Te firmo ya un compromiso por eso. Pero vos te das cuenta que no entendés nada. Que no tiene ningún sentido que sigamos hablando. Yo no te estoy pidiendo ni plata, ni participación de ningún estilo. Yo lo que quiero es reconocimiento, respeto, consideración. Y eso no se negocia con porcentajes. ¿Entendés? Yo entiendo perfectamente, pero ¿vos creés por ventura que Arias Maldonado te va a dar el reconocimiento que vos reclamás? No seas ingenua, Sofía, por favor. Cuando termine de usarte, te va a dejar sola.
Entonces vas a querer volver a mí, pero va a ser tarde para vos. Me estás amenazando. No te quiero ver nunca más. Prácticamente ya no hay dudas acerca de que Miguel Arias Maldonado y Rashid Ben Jalil son la misma persona. Mañana averiguaré todos los antecedentes de este tal Arias Maldonado. Y necesito que tú estudies sus horarios, lugares a donde va, donde trabaja. Bueno, como ya sabes, todo. Una escucha telefónica, tal vez. Sería ideal, pero en la casa va a ser un poco difícil. Sería mejor que lo intentes en la empresa. Algo se me va a ocurrir. No te preocupes. Encontraré la forma. Seré su sombra. Hasta llegar al final. Entonces quiere decir que esta pesadilla terminó. Bueno, cuando el juez dicte mi sobreseimiento, ¿no? Ahí quedo libre de culpa y cargo. ¿Cómo te sentís? Bien. Agradecido. Y tengo todo lo que un hombre puede desear. Tengo amor. Tengo libertad. Un camino elegido y energía para recorrerlo. Aunque pensándolo bien, creo que... ¿Qué? Que todavía me falta algo. ¿Qué te falta? Una mujer. ¿Qué quiere decir? No. Porque todavía... no terminé. Digo que me falta una mujer con quien compartir un hogar. Me falta ser tu marido. ¿Vos querés ser mi mujer? Sí. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué hacemos? Sofía, vamos a llegar tarde. No. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? ¿Te sentí mal? En realidad sí. Pero escúchame, pedimos una postergación de la audiencia. ¿Qué problema? No, no nos conviene, no te preocupes. Estoy bien. En realidad me siento avergonzada. ¿Avergonzada? ¿Por qué? Con vos.
Te tengo que pedir disculpas por lo que hizo anoche mi marido, mi ex marido. Nunca me hubiera imaginado que era capaz de semejante cosa. No sé qué le pasa, está totalmente fuera de sí. No me quiero ni imaginar lo que debe haber pensado Ana. Está todo claro, no te hagas ningún problema. Acá lo importante es que no bajes la guardia vos ahora. No sé, con cosas como la de anoche a veces me desanimo. Y bueno, eso es lo que le gustaría a Ramiro que te pase, ¿no? Que te sientas tan débil que no puedas seguir adelante. Sofía, este caso lo resolviste vos y lo tenés que terminar, ¿eh? Lo resolví sin él, pero no sé si hubiera podido resolverlo sin vos. Anita, qué noticia, mi amor, qué bueno. Me estás hablando de vida, de proyectos, de futuro. ¿Cuánto hacía que en esta casa no se escuchaba algo así, mi amor? No sé, pero me pasa, me gustaría que esto ocurra ya mismo. No sé, tengo mucho miedo. Me da miedo que algo se interponga entre Gabriel y yo. ¿Sabes qué me pasa? Tengo miedo a la fatalidad. ¿Pero qué decís, tonta fatalidad? ¿Por qué? No sé. No sé qué me pasa. Últimamente estoy teniendo unos sueños muy raros. Unos sueños que se repiten. Y generalmente se dan cuando yo estoy feliz, como estoy ahora, que estoy bien. Y ese sueño se me aparece, como anoche. Anoche lo volví a soñar. Y bueno, ¿será un buen augurio? No. No, yo no lo relaciono así. Porque me despierto angustiada, me despierto mal. Es muy raro, no sé cómo contártelo. Es como que estoy sola frente a un hombre. Y ese hombre emerge del desierto y camina hacia mí. Y está vestido con una túnica y tiene su cara completamente tapada. Y lo único que puedo ver de él son los ojos. Y eso me angustia, me pone mal, porque no sé por qué lo relaciono con la fatalidad, porque no puedo reconocer quién es esa persona. ¿Quién es su cara? No puedo reconocer, será, bueno, no sé quién es. ¿Será tu príncipe azul? No, tía, no entendés. Lo estoy relacionando con la fatalidad. Pero me da miedo y no sé por qué es eso. Mi amor, no seas tonta. Es tu miedo a ser feliz. ¿Crees? Sácate esas cosas de la cabeza. No sé. Ya nos deshicimos de uno de los Jiménez antes que cantara. Pero el otro está suelto. Y eso para nosotros es una bomba de tiempo. Él sabe que matamos al hermano y en venganza puede cantar hasta lo que no hicimos. ¿Dónde está? No lo sé. Mi gente está removiendo cielo y tierra, pero no, seguramente tiene un aguantadero que yo desconozco. Pero no, no se preocupe, doctor. Esto es cuestión de horas. Una vez que lo atrapemos, vamos a poder dormir tranquilos nuevamente. Con las manos libres, ¿no? Libres como Ares Maldonado. Cuando usted consumó la eliminación de Dumas, me dijo que le iba a atribuir todo a Arias Maldonado. Y de esta manera, mataba a dos pájaros de un tiro. Error. Mató uno solo. Ese último tiro puede salir por la culata, Beltrán. Le advierto, el próximo paso en falso que usted dé será el último. ¿Qué tal, Gabriel? Felicitaciones. ¿Qué es ese barrio acá? Bueno, el diario me mandó. Como sabían que de alguna manera estaba vinculado en este caso, bueno, me pidieron que venga, que cubra la noticia. ¿Qué noticia? Fotitos. No, pero ¿qué noticia? Joven abogado, supuestamente acusado, queda libre. Sí, pero no tiene ningún sentido, así que olvídate, barrio. Son las reglas del juego. La opinión pública quiere eso, pero dura poco. En 2 días se olvidaron de todo. No, está bien, prefiero que no, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Hola. Bien. ¿Qué necesitas? ¿Tú sabes si ayer estuvo alguien en mi computadora? Que yo sepa, ¿pasó algo?
Yo tenía un archivo privado aquí, con una clave de acceso personal. Pero no sé qué es lo que pasó. No aparece absolutamente nada. ¿Y qué tenía ese archivo? Ya te dije, privado. Un directorio de señoritas acompañantes de viajes, por ejemplo. Laura, estoy hablando muy en serio. ¿Sabes algo o no? No, la verdad es que ni idea. A menos que... ¿Qué? ¿Tiene algo que ver con ese misterioso emirato? Laura, yo no estoy jugando. Yo tampoco. Ya te he dicho que la mitad de tu parte de esta empresa me pertenece. Laura, ¿qué hiciste con el archivo? Es que me pregunté, ¿para qué guardar datos tan aburridos con tanto secreto, no? ¿A quién le puede importar la cotización de los barriles de petróleo? ¿La cantidad de oro en las reservas? ¿Los misiles que encargan las autoridades? ¿A quién le puede importar? ¡A mí! ¡A mí me importa! Laura, ¿dónde está todo eso? Dímelo, porque si no... ¿Porque si no qué? ¿Me vas a alzar la mano? Sería lo único que te faltaría hacerme, ¿no? Se me acaba la paciencia. Dale, animate, pegame. Así grito y tengo la oportunidad de dejarte en descubierto. El pacífico e intachable Miguel Arias Maldonado está al desnudo. ¿Eh? ¿Y no lo haces? Qué pena. Bueno, no va a faltar oportunidad. La información está ahora en un nuevo archivo que se llama Laura. ¡Ah! Me olvidaba el detalle más importante. En ese archivo están las nuevas cosas que mandé a Sahar. Las nuevas informaciones. Cambié números, nombres. Me divertí un rato. Ellos van a creer que estaba borracho. Bueno, querida, ahora tenés con qué entretenerte. Oh, Gabriel. Qué alegría en verte, hombre. Me enteré que te habían sobreseído. Una muy buena noticia y merece festejarse. Yo confiaba en que la verdad se iba a develar. Yo también confío en que toda la verdad se va a develar. Claro. Y especialmente la suya, Rap. Y yo mismo me voy a ocupar de que eso pase. Se lo aseguro. Sentate, por favor, Gabriel. No, estoy bien así. No te entendí muy bien. ¿De qué verdad estabas hablando? Usted me entendió muy bien. Sabe muy bien de qué verdad estoy hablando. Y lo sabe muy bien porque yo cometí la torpeza en confiar en usted durante mucho tiempo. Y después de todo, porque no iba a hacerlo, ¿no?
¿Por qué no iba a confiar en el intachable profesor Rapp? En mi profesor. Uh-huh. Camarista y juez de la nación. Nadie mejor que usted para que su alumno y discípulo le contara los problemas, las dudas, las sospechas, las certezas. Pero usted se equivocó conmigo, Rapp. Porque confió demasiado en su fuerza. Pensó que en la confianza que yo le tenía nunca iba a sospechar nada de usted. Pero lo que pasó fue muy contundente, Rapp. Primero fue la muerte de Marina. Y después la acusación de homicidio en mi contra. Ay, mira, me parece que estás loco. Estás obsesionado con encontrar un culpable. Y desde que murió Dumas, buscas a alguien que lo reemplace, ¿verdad? Pero, ¿vos sabés con quién estás hablando? Lamentablemente sí. Lamentablemente sé quién es usted, Rapp. ¿Qué querés decir? Que sé de la responsabilidad que usted tiene dentro de esa organización. Bueno, basta. No voy a soportar que le faltes el respeto a mi investidura. Me tenés cansado. Y ahora te vas o te voy a hacer detener por desacato. No me voy de acá porque no terminé. Bueno, termina de una vez. Rapp, primero quiero que sepa que yo no voy a descansar hasta verlo entre rejas. Porque quiero que se pudra dentro de una cárcel. Yo sé que es difícil, pero también sé que es posible. Va a llegar ese momento en que estemos frente a frente. Y le juro que usted va a morder el polvo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo dijo recién usted. La verdad, tarde o temprano, siempre se devela. ¿No te das cuenta que tu actitud es suicida, pichón? Vos no sabés con quién te estás midiendo. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Por eso vine a verlo. Porque a partir de este momento sabemos quién es quién, Rapp. Y si a mí me llega a pasar algo, o a alguien cercano a mí, en un documento que acabo de redactar y dejar en lugar seguro, figura su nombre y el de otros amigos suyos. Cualquier cosita que salte, usted va a ser investigado, Rapp. Los hombres como usted se creen que están por encima de la justicia, que están por encima de la ley, pero no de mi ley. Rapp, ojalá que le dure esa sonrisita. ¿Sí? Soy yo, desde Buenos Aires. Ay, por fin. ¿Por qué tardaste tanto en ponerte en contacto? Yo ya creía que había pasado algo. ¿Y encontraste alguna pista? Quería estar segura. No me gusta alimentar expectativas que puedan frustrarse. ¿Pero hay alguna esperanza o...? Más que esperanzas, hay certezas. ¿Cuáles? Enseguida le voy a enviar un fax con toda la información. Pero puedo adelantarle el contenido. Encontré a Rashid Ben Jalil en Buenos Aires. ¿Cómo? Conozco su casa y sé dónde trabaja. Anastas lo está siguiendo de cerca día y noche. Dios mío, pero si Rashid está vivo, también es posible que Ismael esté con vida. Entonces, Dios ha querido que hoy hagan realidad un sueño del ayer.
Bueno, papá, es un sueño nuestro. Y es de ahora. Sí, no, claro, claro. Cuando digo ayer, quiero decir siempre. Pero no sé, cada vez que los veo así juntos, tengo la sensación que han estado eternamente uno al lado del otro. ¿Ustedes no tienen la misma impresión? Sí, pero ¿eso no es el amor? No, no siempre. A veces el amor es angustiante, inestable y lleno de presagios. En cambio, ustedes inspiran una paz, como si una antigua armonía se hubiese restablecido. No, no nos pongamos serios. Hay que celebrar, así que brindemos. Por esta felicidad que hoy tienen y que sea para toda la vida.